Parcero, recuerda que en Neva siempre encontrarás toda la saga de Age of Empires a mejor precio. El 2 está a mitad de precio acá siempre, todas las expansiones, el 3, el 4, para Xbox, para todo, toda la saga a mejor precio, señores. Vayan al link que está abajo en la descripción de este video y compren el Age of Empires a mucho mejor precio. Entra video. Hey. ¡Hey! ¿Qué más, parceros? Los saluda aquí de nuevo Cajerotto Y bueno, mis queridos amiguitos, sean todos ustedes bienvenidos un día más a este lindo canal El día de hoy, con la conformación, el primer torneo que está enfrentando el nuevo mejor equipo del mundo Señores y señores, es un torneo 3 contra 3 Curioso mapa, tienes un lobo arrancando Así que con solo eso ya, deja tu pulgar arriba ¡Pon el lobito, mi querido amigo! Arrancas con un lobito Así que está bastante cool Bueno, les contaba, ¿no? El nuevo mejor equipo del mundo Que curioso, corre y anda despacio a la vez, que lindo Bueno Tenemos a The Viper Lateral izquierda Era, será su pocket Y Lord Tatito Será la punta derecha Amigo Mi querido amigo El nivel de este team Es realmente estratosférico Y creo que va a ser un deleite verlos jugar por supuesto, son favoritos a ganar este torneo. Que ojalá pueda transmitirles a ustedes. Es un torneo con una peculiaridad muy especial. Y es. Que es de muerte súbita. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu centro urbano inicial cae. Mueres automáticamente. ¿no? ¿Qué carajos está pasando acá? Eh? <laughs> esto nunca lo había visto. Lol, esto nunca lo había llegado a eh! ver. Es lo más realista que he visto en el mundo de of Empires, ¿cierto? ¿Este quién es? Este es el amigo Nanimaren, que viene y le mata todas las. Las hebritas al señor de Viper, justamente, cuidado que esos salobos. Uy, pegan 8 a la miércoles. Pegan fuertísimo. Poder de ataque de 8 y puntos de vida de 100. ¿What? Al otro lado, Tati está haciendo exactamente lo mismo. Aparte, de que los lobitos van a ser bastante bastante protagonistas. Qué curioso, tiene un poder de ataque muy elevado. por lo que hace el Vaipa. Ojito con lo que quería hacer el Vaipa, que era encerrarle el lobito a su rival. What the fuck. Bastante curioso por acá. Pero no sé si ese lobo era de alguien o ese lobo era natural bueno fito que este semana arrancó con todo el lamin del mundo el amigo en Animal, este es el equipo pogua de italia no botkin animales no, no son nada mancos la verdad no son nada malos es el equipo del ror no ahí está el, el, el clan del ror el retorno rom no, no sé algo con roma no ellos tienen que ver algo con roma porque son italianos y el mapa es bastante extraño. Si ustedes lo chegan, es un mapa bastante extraño. Con bosque muy regado, pero nada espeso el bosquecito. Mucha pesca en los laguitos pequeñitos. Así que seguramente todos van a terminar metiendo muelle. Y ojo con ese lobo, que cada uno tiene uno. Y parece que va a ser bastante, bastante protagonista en esta linda partida, ¿no? A ver, mira. Corre súper rápido, pegan 8, o sea, en la alta media, algo que. Algo que. Que pegue 8. Es la hostia. Diría al mismísimo Tatito que juega justamente en esta lateral derecha. Está recogiendo alimento de la pesca. Vamos a ver cómo se comporta. Recuerden que tiene una peculiaridad muy especial y es el hecho de que tu centro humano cae y estás muerto. Así que estas partidas pueden ser bastante agresivas, ¿no? Incluso con los lobitos, vamos a ver qué hace el bypa con su lobo. Qué curioso, me, me encanta cuando el lobito anda como sigiloso y de un momento a otro ataca. No, mira. mira, mira, mira. Tiene que matar a los. Uh, pero no. ¿Por qué le pega tan duro? El aldeano le metió un machetazo y ¡Ay, lo pinche lobo se cura solo! <laughs> What the fuck. Un mapa un poco raro, ¿no? Un mapilla un poquito raro, este peculiar con el lobito. Luego que pega duro, se cura solo. Con el Lami que le está montando a la víbora de Viper por esta lateral. En población de aldeanos va ganando el team Viper. El Hill, este es el nuevo Hele. ¿no? Vamos a colocarle arriba, ¿no? Para que no tengamos problemas, Vamos a quitar acá. En vez de Hill, Tini, Kamigawa, ta, ta, ta. Pues este error contra Hele. ¿no? Para que quede más claro el nuevo y poderoso equipo de Gamer Legion. Con nada más y nada menos que Era de Pocket, su nueva contratación. Y vamos a ver que también se entienden, ¿no? Porque también es posible que no se entiendan que a pesar de ser los mejores jugadores del planeta. Porque estamos con el top 1, el top 2 y el top 4 del mundo. Casi el top 3, porque Tato está muy cerca y de Mister Joe. Pues, pueda que no se entiendan, ¿no? Puede que no se compaginen demasiado bien. A ver esto que tanto mata al diano, saca Viper. El lobito. The Viper regaló el lobito, no mató absolutamente nada. Mientras que los rivales todavía tienen los lobitos en la casa de Tatito. Y le pegan durísimo a la empalizada. Del otro lado, tenemos lobo y aldeano. No sé si está aldeano, la verdad, ¿qué carajos hace ahí de, de parte de Nani? Nani Maren. En primera instancia viene por parte de Kamigawa, que en este caso es el pocket rival de color azul en la mitad del mapa. El señor Kamigawa tempranito a la edad feudal cada uno con su laguito con pesca mira que el resto lo tienen tomando casa que también hay un montón no hay un chingo de ciervos por todo el pinche mapa hay bosques bastante extraños un chingo de ciervos así que bueno creo que la mayoría tendrán mente abrir escondo no me he percatado de las civis Perros aparatato. persa para tato persa para tato en punta sería bastante normal arqueros del lado del señor de viper tiene a los malayos Malajimberis, ¿Puedes jugar a arqueros? Lo normal es que se juegue a arqueros. Por ahora el Viper no toma oro. Vamos a ver qué tanto logra bloquearle acá el amigo Nanimar. Y qué tanto daño logra hacer con estos inicios de partida, ¿no? Ah, mira. Te lo dije que podía llegar a ser molesto. Podía llegar a ser molesto. Le están palizando al oro a Viper. ¿Lo ven? No, Viper no lo ve. De Viper no ve que le están bloqueando su único oro. Oh, sí, los, los, los otros secundarios están bastante lejos. Este lobito de quién es. ¿De quién es este lobito? Ah, este es un lobo natural. Este es un lobo de la Gaia. Okay. Bastante protagonistas, cada uno va metiendo como más muelles, van buscando más lagos. Quieren obviamente potenciar su alimento con la pesca. Ojito que el vaipa busca un rinconcito para tomar oro, no permite que el rival se lo bloquee por el momento. Y bueno, va a tomar oro tres al día, lo que indicaría requeros, ¿no? Claro que el Viper acaba de llegar a Feudal y no tiene ni siquiera el cuartel, ¿no? No hay cuartel por parte de Viper que apenas llega a Feudal, hace el HW filo, como mandan los cánones de Leish, la mejora en la madera. Pero no tiene madera, ¿cómo estamos de recursos? No tiene ni miércoles. Recién va a subir el cuartelito del señor de Viper. De la otra lateral, Tati, bueno, no sé, está una partida bastante extraña. Es que el mapa es bizarrísimo. El mapa es bastante bizarro, era con muy buena cantidad de pesca, tiene ya segundo lago, de Viper tiene un laguito acá, ya tiene segundo lago al fondo, no tiene la madera para la arquería y ya la tiene, vamos a ver si instantáneamente sube la arquería de Viper, que bueno, está tomando oro con tres aldeanos, lo que significa que sí. Efectivamente tiene que venir arqueros, el rival directo de Viper en este caso es el señor Nanimaren. Está en la alta edad media a 50 segundos de llegar a la edad de los feudos. Tiene 580 de alimento. Lo que indica que va a intentar pasar directo a la edad de los castillos. Eso es curioso porque el mapa está abiertísimo y creo que cerrar acá es un dolor de cabeza. Por no decir que es imposible. El tema de cerrarte por completo. Es completamente abierto, ¿no? Su mapa que va a ser bastante agresivo. Era también tiene pinta de ir directo a Castillos. Estable y mercado. Si vemos los recursos de Era, pues no, y sacó un scout. Mira que al otro lado el pocket, que es Kamigawa. Si sí está buscando cerrarse, es muy difícil porque tiene que estar muy atento. Muy muy atento a cada roto en cada bosque. Es sumamente incómodo y difícil cerrar este mapa. Pero bueno, en estos TGs generalmente es buena idea cerrarte para evitar que te hagan un 2x1, un 2x1. Es letal si te cogen fuera de base no habría absolutamente nada que hacer. Uy, que está moldado. Al otro lado, el amigo vodka ha logrado levantar un muelle En el lago del ortadito Que debería estar ya sacando algo en agua, pero no. Bueno, ahora los primeros en picar a de los castillos, el primero al hacerlo es justamente el canadiense Ira, el nuevo mejor jugador del planeta. El amigo Gerardo que estará participando de la Copa Oculta de T-Night y la Hidden Cup. Que empezará justo este domingo. Así que recuerda suscribirte a este canal y activar la campana. Suscríbete al canal para que cada día sean más y más personas en esta linda comunidad. Que siga creciendo el Age of Empires en habla hispana. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte y activar esa campanita. Que ayuda un montón. Y por supuesto, seguirnos en todas las redes sociales. También nos ayuda muchísimo. Ese código QR que ustedes ven fijado a la parte izquierda de sus pantallas. Es para que se sumen a la comunidad del WhatsApp. Ustedes escanean ese código, se suman a la comunidad. Ahí vas a recibir un WhatsApp directo cuando estemos en vivo y en directo. Y también vas a poder conocer grupos de gente de ratas especiales, para armar torneos, para armar ligas, para armar sí. todo lo que tú quieras. Así que, pues, compañeritos, así está la situación. Para que se sumen a este lindo ganar. Bueno, ojito que Kamigawa arrancó agresivo sobre ERA, Ya se le llevó el primer aldeano. Avanzó con 5 scouts. ¿Con qué si juega bien, Vietnamita? Bastante curioso. Bien Vienamita Pocket es la cosa más atípica que haya visto y aún así están viendo Scouts como si no hubiera mañana. Están viendo Scouts en qué parceros. Pero en cantidades industriales. Y está metiendo en algunos problemas a guerra que obviamente quizás no se lo esperaba. Y ojito, ojito que en Maren también le metió muelle. Van todos contra él ahora. Objetivo bélico. El jugador canadiense que obviamente tiene una fama importante, ¿no? Perdió toda la pesca, esto le acaba de doler feo a ERA. Toda su pesca ha sido aniquilada con facilidad. Sí, sí. me persigue buscando más lagos porque, obviamente, es una fuente de alimento demasiado importante. La cual ERA acaba de perder, pero bueno, ojito. ERA ya está en la edad de los castillos, a diferencia de Kamigawa que está a dos minutos. Y era jugando justamente con Mongoles, está sacando una unidad que me parece muy poderosa en el castillo Temprano, que es el Parcerito Estepario. El Parcero Estepario es una Civi demasiado potente, o una unidad más bien, demasiado, demasiado potente. Un poquito acá que vaya por si quiere juntarlo, está adelantando un par de arqueros. ¿De dónde va? Es que el mapa es grande, ¿no? Bueno, se ve grande. Están como lejos los jugadores. Acá podría hacer bastante daño en el raideo. En Animaren, por más que raideó. ¿Y que tal? Es? Ya está en Castillos y está jugando a arquero a caballo. Y tiene la civilización de los magiares. Era aparentemente no sabe hacia dónde tomar. ¿Qué está pasando con Lord ratitos? El agua se la están complicando. O con los arcos. O que tanto se la juega a paso directo a Castillos. Y este establo no subió. Este establo no subió. ¿Qué pasaría ahí, Bueno, no o sé, sea, ojo que este mañana mejoró los arqueros. Era decidido presionarlo, no sé por qué. Bueno, acá le va costando, ¿no? ¿Hacia no sé dónde tiene que ir? ¿Qué comunicación tiene que hacer? De empieza a sufrir algo de raireo sobre su pez con Viper que mete un castillo. Y comienza a sacar esta linda unidad. Recuerden el detalle de que esta vaina es muerte súbita. Si el centro humano cae, la partida se termina. Y ojo con el combo. De carambits. El Carambit es muy bueno para tomar edificios y puede hacer una unidad que quizá no llegue a frenar. Así que ojito, aunque los arqueros a caballo están especialmente diseñados para matar esta linda unidad. Por ende, puede tener buena defensa ahí el amigo Animario, Juarrión, que ya lo sacó. Era semejante bola de parcerito de este pario. Ahí haciéndole daño a vodka. Se le nota la puntuación. Y tiene que salir corriendo para el carajo. Llega Kamigawa a intentar darle una manito al vodka. Los aldeanos arriba alcanzaron a correr. Se salva de milagro. No le alcanzaron a ver los alienos ahí para liquidárselos. Igual Tato acaba de llegar a la edad de los castillos. Hay una importante cantidad de arqueros, por lo que con una pequeña cantidad de jinetes no se los puede quitar de encima. Neta un escorpión, un par de jinetos más. Y un Persa que tiene bonus contra arqueros, por supuesto. Tato que siendo puta, bueno. Es Persa y ha decidido jugar caballería, ¿no? Por más de ser punta, pues no, no le ha importado demasiado eso a LordaTips. Bueno, vale, madre, somos punta, pero no importa mucho más. Por acá era intentando presionar, intentando complicar con los parcitos de Esteparios, que pegan duro, pero no aguantan tanto. Y Viper con algunos problemas contra los arqueros a caballo, aunque él puede sacar como 500 veces más al Karambit al, al que el rival el arquero a caballo. Es mucho más costoso y lento de producir. Flecha les pega duro, encima de la flecha les pega duro. No le importa mucho al Viper Sacrifica a sus carambits a la parte de arriba. Ojito que ya van llegando los jinetes. Los jinetitos le pegan duro a los parceros de paris que se quedaron parados ahí. Pues tienen que mantener terreno. Era, está perdiendo bastante parcelitos de este paris ahí. Tienen que snipear a sus jinetes. Ya Yo creo que incluso le conviene correr, ¿no? Ya se van sumando más jinetes de Kamigawa. Yo lo mejor que puedo era. Es retirarse por ahora, a Tati le han quitado uno de sus lagos, pero parece no haberle dado demasiada importancia. ¿Cuántos karambits tiene Viper? 19. 19 karambits por el momento, pero los arqueros a caballo del rival, que también tiene 19, son bastante potentes. Mira sigue presionando a la parte de arriba. ¿Dónde están ejército de Tati? ¿Dónde están los 8? jinetes de Tato ahora mismo en el mapa. Viper por ahora, puro carambit. Tato tiene los jinetes regados, dispersos, no, no, no. tiene un combo único el amigo Lordatito, a diferencia de Era que sí tiene su bola de Parcelos esteparios. sea, adelante. Y a de Viper que no le está importando demasiado sacrificar a sus reclutas con Carambit, contarle disminuir los números de en que es el jugador que mejor ubicado está ahora mismo en el equipo rival. Miren bien, pero ojo a la diferencia en población de aliados, ¿quién es el que está arrasando? El Viper. Justamente el Viper es el que está arrasando en población de aldeano, pero en realidad es pesca. 33 pesqueros tiene el señor de Viper a la mierda con estilín. Y es malayo, así que puede meter esa pesca que tiene más de 2000 de alimentos y es extremadamente rentable. Ojo que Viper va por segundo castillo. Y creo que la estrategia de Viper va a radicar en Garambito. sujeta a la parte de arriba que ya se suma matatos, suma conera. Es bastante extraño verlos en un mismo equipo, en un torneo, pero bueno, Tati era, están atacando en el lateral junto, amigos. ¿Quién aguanta Tatu ¿Quién puede soportar un 2 contra 1 de Tatu Hiera? No me la contéis. Acá le están pegando durísimo a Vodka. Recuerden que si un centro urbano cae, ese jugador va a morir instantáneamente. Hyper saca reclutas con Karambit como si no hubiera un mañana, pero el rival sigue firme con sus arqueros a caballo. Bueno, chito, acá que esta bola de... Esta bola de parcelos de Pario puede estar tumbando el centro urbano de Vodka y liquidando la partida tempranito, si cae un solo centro urbano de un solo jugador ya se acaba la partida porque obviamente no van a poder 3 contra 2 a menos de que en ese mismísimo instante pues ya estén matando a alguien del GL, ¿no? está a punto de caer el centro urbano con la parte de arriba, alguien tiene que venir a ayudar a este men. Alguien tiene que venir a ayudar a este man que intenta reparar con toda la urgencia del mundo. El centro humano cae y se acaba la partida. A ver si logran sobrevivir. Llegan los arraqueros de vodka y era bueno, bueno, bueno. Era decir retirarse, pero ojo con Viper en la otra lateral, amigos. Ojito con el Viper en la otra lateral que tiene ahora mismo 40 gran Beats. Y está picando a la edad imperial. Viper quiere seguir siendo el mejor jugador de su combo y por ahora... Ese imperialazo es eh, bastante peligroso. Era, no logró matar a vodka, que repone su centro urbano. Y por ahora sigue con vida. Aunque se está juntando con pues nada más y nada menos que con Lord Tatito. Pero cuidado que el verde viene bien plantado. ¿no? En animales no está nada mal. Nada mal está el parcero. Tiene este laguito bajo su control, tiene buenos arqueros a caballo. Pero cuidado con la avanzada de The Viper. Ojo con la ofensiva del Viper. Estos bichos tumban el TC rapidísimo. Al otro lado, el arquero a caballo, mucho más malo para tumbar centros urbanos, pero lo recluta con cara pit. Son la hostia. Si se llega a quedar corto el número de arqueros a caballo, Viper puede pasar del arco. Llega la edad de imperial del Viper. Vamos a ver qué mejora. Creo que si puede Viper, aunque los recursos están muy cortitos, mejoraría el recluta con carambit de élite. ¿no? Intenta murallar, no, lol. No, esto lo van, a, lo van a bajar en un segundo. Lo van a bajar en un segundo. Tiene que reparar y meter aldeanos acá para que mate a los reclutas con Karambit. Se lo van a bajar en un instante ahí apretando Nalga, el amigo Nani Mare. De Viper con un combo enorme de 56 a la miércoles. Tilín, 58 reclutas con Karambit. No lo para nadie al Viper. Mira cómo envía Karambit. Como si no hubiera un mañana. Está muerto el amigo Nani Maren. Está muerto Nani Del otro lado estaban aguantando un poquitito. Pero, oye, pero está haciendo una embestida letal y absoluta. Y aquí no hay quien le salve la patria al amigo Nani Chao centro urbano, chao jugador. Y con ello, chao partida automáticamente. La tenía clara el cara 60 carambits. 60 reclutas con carambits. Y se los comieron. Y si recontra Mega PC. El Team Bypa ese equipo, amigo, ese equipo, Viper, Tato y ERA, van a dar de qué hablar en esta primera competencia donde jugarán 3 contra 3. Y esta nómina, pues es realmente espectacular. ¿Qué piensan ustedes, señores? ahora alguien que pueda hacerle frente a este poderoso equipo donde están Viper, Tato, ERA y este montón de monstruos? Está difícil, ¿no? Está difícil porque les digo que no estamos jugando contra nadie manco. Acá Viper la hizo ver fácil con esa embestida de Karambit. Derrotó fácilmente a Mare, ¿eh? que era el mejor jugador del equipo rival en, en puntuación, al menos en esta partida. Y no pudieron hacer nada para defenderse del spam de Karambit del señor de Viper, que tenía ya una cantidad de aldeanos enorme, porque tenía 48 y 40. Mira, casi tenía la misma cantidad de pesqueros que de aldeanos. Eso es bastante atípico de ver. Así que pues nada, por cierto. Si te gustó esta partida, si quieres ver más duelos de este equipo que estará participando en este torneo, pues deja de pulgar arriba, suscríbete y activa la notificación de este lindo canal para que no te vayas a perder de absolutamente nada. Así que pues, parceros, nos estamos viendo en próximas ocasiones. Gracias por la compañía, hasta luego y chao, chao.